Ok, la clase pasada pues habíamos estado desarrollando lo que es teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es de gran ayuda matemáticamente. ¿Por qué? Porque a través del teorema de Pitágoras, pues tanto geométricamente como en otras áreas de las matemáticas, es crucial. ¿Por qué digo crucial? Bueno, porque a través del teorema de Pitágoras pues, podemos determinar una relación entre un triángulo y un rectángulo. ¿Qué más? A nivel del cálculo, existe como una técnica de integración. Para determinar la distancia entre dos puntos, se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, sea como sea, lo tenemos que abordar. Okay, esta parte de acá, lo que tienen que hacer es, solo vamos a ver, la primera parte dice, determinar si la siguiente figura es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comparar si la suma de A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Si son iguales, efectivamente sí es un triángulo rectángulo. Si no son iguales, pues no es un triángulo rectángulo. Entonces, eso es lo que van a hacer, pero eso, pues, creo que yo no lo voy a abordar, pero sí sería bueno que ustedes lo hiciesen. Entonces, vamos a dejar de tarea, porque solo es estar sustituyendo eso. Ahora, donde sí vamos a trabajar el día de hoy va a ser en esto: teorema de Pitágoras relacionado con cuadrados y rectángulos. Entonces, ¿por qué seguimos aplicándolo? ¿Por qué se forman ángulos Profe, rectos? Sí, dígame. la tarea que usted dejó hace poco solo es el inciso 1, o todo. Toda la página, página 161. Entonces, eso. Entonces, miren acá, me dice, una cancha de fútbol ¿Qué tiene... página, profe? Página 161 es la tarea, página 162 es la que estamos ahorita. Dice, una cancha de fútbol tiene forma rectangular. Juan afirma que para ir del punto A al punto B recorre 30 metros, mientras que Pedro afirma que del punto A al punto B recorre 10 metros. ¿Quién tiene la razón? Justifica su respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, sabemos que el largo vale 40 y que las diagonales de ese recuadro, de ese rectángulo es la cosa, de AC vale 50 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular este lado. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por Pitágoras. Entonces, el segmento que va de A a B sería la raíz cuadrada de 50 al cuadrado menos 40 al cuadrado. ¿Quién tiene la razón? ¿Juan o Pedro? Entonces, hay que verificar eso. ¿Quién habrá dicho la verdad, Juan o Pedro? ¿Cuánto es el resultado de AB por medio de Pitágoras? Es decir, 50 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Dice que es 30. Entonces, ¿quién tiene la razón, jóvenes? ¿Juan o Pedro? Juan. Juan, va. Juan. Juan dijo la verdad y Pedro, pues, le quitó 20 metros. Entonces, Juan. Juan es el que tiene la razón. ¿Por qué? Porque AB da 30 metros. Entonces, ¿qué más? Solo eso sería. Ok, en la página 163 dice calcula el valor de X en los cuadriláteros. Ok. Vamos a en los cuadriláteros. Entonces, ¿qué pasa? Todo, como es un cuadrilátero, se forman dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué pasa? Este lado con este, ¿cómo son? Congruentes, la misma distancia. Este lado con este, lo mismo, tiene la misma distancia, entonces son 10 metros. Entonces, ¿en qué se me termina formando a mí? Un triángulo rectángulo. Aquí ven. 10 metros, 10 metros. Entonces, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado
más 10 al cuadrado, es decir, x va a ser igual a la raíz de 200. Eso lo puedo simplificar, ¿sí? Lo puedo expresar como 100 por 2, me va a quedar 10 raíz de 2 metros. Este sería el valor para x. ¿Se entiende? Solo simplifiqué. 200 lo puedo afirmar como 100 por 2. Recuerden que existe una propiedad. Esto, ¿eh? Puedo expresar como la raíz de A por la raíz de B. Raíz de 100, 10. Raíz cuadrada de 2 es inexacta, entonces solo lo he expresado así. ¿Se entiende? Jóvenes. Yo no entiendo la raíz de 2, profe. ¿Cómo dice? ¿Por qué tiene la raíz de 2 ahí y no solo 10? ¿Acá? Sí. Ok, vamos a ver. Tengo este. ¿Cuántos 10 al cuadrado? 100. ¿Más 10 al cuadrado? Que 100. ¿Cuánto es 100 más 100? 200. Pero 200 será lo mismo a decir 2 por 100. ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? Sí. No. No. Sí. 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 Sí, es lo mismo. Entonces, todo está dentro de un radical, jóvenes. Todo. Entonces, si yo en vez de poner 200 pongo 2 por 100, ¿se acuerdan que en los radicales existe aquella propiedad que dice el producto de la raíz, la raíz de A por B, yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. Entonces, en este caso, ¿quién sería A? Pues A sería 2 y B sería 100. Entonces esto yo lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? ¿Es exacta o es inexacta? Es exacta, entonces es 10 por raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿se entiende o no se entiende? O lo pueden poner como decimal, pues, pero yo lo voy a dejar así. Si fuera raíz cuadrada de 200, sería 14.1421 metros. El valor de X. Entonces este sería el valor de X, miren. Y de manera aproximada, 14.14. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? A mí me gustaría, saber. Porque si no, pues, vuelvo a explicar. Por mí no hay ningún problema. Vuelvo a preguntar, ¿se entiende sí o no? En esa parte, profe, yo casi no entiendo. Yo solo es el aproximado que puedo poner. Si me sale la pregunta. ¿A cuál exactamente, Fabiola? Profe, tengo a fuerza tener que poner 2 por 100 en vez de solo 200. No, yo solo simplifiqué. Entonces ambas respuestas son válidas. Si ustedes dejan como x igual a raíz de 200, es válido. Pero ambas respuestas son aceptables, tanto esta como, como esta. O esta, ambas son válidas, pero como las tres son válidas. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro, pues, determinar el valor de X. Nuevamente, siempre esto de acá va a ser nuestra hipotenusa. El lado más grande va a ser nuestra hipotenusa. Entonces sería x al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Despejando para x, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? ¿Me dictan el resultado? Cinco metros. Ya para el siguiente ejercicio, pues me dicen, analice y resuelva cada situación. En el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Si AC mide 17 centímetros,
DC mide 15 centímetros y AF igual a 8 centímetros. ¿Cuánto mide el segmento CF? Me dicen a mí. Eso es lo que me piden a mí. ¿Quién es CF? Esto, ¿ven? Entonces, esto es una incógnita. Ahora, ¿qué tengo que saber yo para sacar ese segmento de F? ¿Qué me dicen ustedes? Jóvenes. Bueno, en general, pues el ángulo B, ahí se forman dos triángulos. ¿Cuáles triángulos se forman? Se forma este, que atraviesa toda esta diagonal, con este y este. Y después se terminaría formando uno más pequeño, este con este. Entonces, yo todavía no puedo, a mí el que me están pidiendo es si ustedes se fijan, la hipotenusa del pequeño, este de acá. Todavía yo no puedo abordarlo. ¿Qué conozco del triángulo grande? Bueno, conozco la hipotenusa, sí, triángulo grande. A ver. Me voy a disminuir. Okay. Triángulo grande. ¿Qué conozco? Bueno, conozco la hipotenusa, que sería el segmento que va de A a C. ¿Y eso cuánto vale? 17 centímetros. Conozco un cateto, que sería el segmento AB. ¿Cuánto vale? Lo mismo que el segmento DC. 15 centímetros. ¿Conozco el otro cateto? ¿Sí o no? No va. ¿Verdad que no lo conozco? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinarlo. Entonces, me voy a ir acá. Entonces voy a plantear teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras me dice que la suma de los lados al cuadrado es igual a la hipotenusa. Entonces sería, llamémosle si quieren, H. Entonces sería 15 al cuadrado más H al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A 17 al cuadrado. Despejando para H, va a ser la raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? O en otras palabras, el segmento que va de C a B, ¿cuánto es? A ver, calculen eso. ¿17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, cuánto es? 8. Entonces, miren. 8 centímetros. Ahora, ¿por qué saqué eso? Porque es común a tanto el triángulo pequeño como el triángulo grande, ese lado, miren, este de acá. Ahora, ¿puedo ya determinar yo mi hipotenusa, es decir, el segmento CF? ¿Sí o no? ¿O me hace falta aún hacer un pequeño arreglo ahí? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Puedo determinarlo? O vaya, si quieren hagámoslo a puro segmento. ¿Cómo sería el planteamiento de ese para poder calcular ese segmento CF? CF al cuadrado igual, ¿va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual CF al cuadrado? Jóvenes, decir esto, miren. ¿Qué va a ser igual a ese triangulito? ¿Alguien sabe? ¿O cómo podría plantearlo? A ver, jóvenes. A ver, Jafet, que lo veo, que está ahí
distraído. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Fabiola? ¿Gabriela? Profe, sí, no entendí muy bien lo que tenemos que hacer ahí. Estamos tratando, mire, leyendo el ejercicio, pues me dan esto, de vuelta estos datos y me preguntan que cuánto vale el segmento CF, es decir, este de acá, ¿ve? Entonces yo les mencionaba que existe una relación entre ese triángulo grande y ese segmento. ¿En qué sentido? Que yo ya conozco la hipotenusa de todo este y conozco esta base, ¿ve? Entonces, ¿por qué yo encontré ese B? Porque este lado coincide con el triángulo pequeño. ¿Se entiende por qué lo hicimos? Jóvenes. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, esto de acá valdría 8 centímetros. Entonces, si yo formo mi triángulo acá, miren. Lo voy a volver a hacer porque no valió tan bonito. SB. Dice que esto es C. Vamos a ver este. No. Sí sería B. Y este F. Entonces, yo ya conozco esto, que es 8 centímetros. Y a mí me están pidiendo esto. Llamémosle X si quieren. Entonces, esa es la información que tengo del triángulo pequeño. ¿Por qué lo estoy haciendo ahí? Porque donde se forma el triángulo rectángulo y donde puedo aplicar Pitágoras es en esto, miren. En esto de acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me hace falta, jóvenes? ¿Cuánto vale el segmento FB? 7. Correcto, 7. ¿Por qué vale 7? Bueno, todo es de acá a acá. No, 8. Vale 15. 15 menos este segmento que vale 8. Menos ese segmento que vale 8 serían 7 centímetros. Entonces esto valdría 7 centímetros. Ahora sí podrían calcular ese segmento FC o CF. ¿O no lo pueden calcular ya? Con esos datos. Pitágoras, ¿ve? Entonces sería X es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Me ayudan? ¿Es exacta, inexacta el resultado de esa raíz? 8 al cuadrado más 7 al cuadrado dice que raíz de 113. Entonces lo vamos a dar de manera exacta. Raíz de 113 sería el resultado. ¿Hasta el momento hay alguna duda o no, jóvenes? Me gustaría escucharlo. ¿Sí o no? No. No sé. ¿Qué no saben? Sí. Que okay, yo veo a varios que están en celulares, pues no quiero a nadie de ahí quejándose que uno le llama la atención, porque a todos los estoy observando. Por ejemplo, Jennifer Lucero, la cámara la tiene viendo hacia el techo, entonces si yo dejase tarea, a ellos no se las revisaría porque yo lo voy a tomar en cuenta las personas que están en clase. Entonces, si les llamo la atención, no es por regañarlos, sino es para que después... ¿Cómo dice? El micro de Grecia. Entonces, Jafet, Jennifer Lucero. Jafet parece que está en celular. Jennifer Lucero, pues... Yo estoy con audífonos, profe, y le estoy escuchando. Bueno. Ok, pregunta. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto al ejercicio que acabamos de hacer ahorita, jóvenes? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque, como ya les dije, este lado es común a ambos triángulos, rectángulos. Tanto a este como al grande. Esto de acá, ¿eh?
Entonces, por eso hicimos esa relación. Es decir, primero teníamos que determinar CB. El segmento FB, pues, lo podíamos determinar con este, con esto que nos brindaba, menos este. Entonces, por medio de eso. Y, pues, CF vale raíz de 113 centímetros. Ahora, miren el otro, el inciso B. Dije, según la ilustración, ¿cuál es la longitud de la diagonal del cubo? Y nos dan esos datos. Ok, desarrollen ustedes. Y, pues, verificamos si llegamos a la misma conclusión o no. Okay, vamos trabajando. Persona que no trabaje le comienza a preguntar y serían puntos. Entonces, pilas. Alexa Velázquez, ¿podría ubicar mejor su cámara, por favor? Alexa. Alexa, por favor, ubique mejor su cámara. Ahorita, profe. Okay. Jennifer Lucero, ¿podría apagar y volver a encender su cámara? Okay, gracias. Ahí, profe. Sí, ahí está bien. Ok, entonces miren, ¿qué tienen que hacer para determinar esa diagonal? Como ustedes pueden ver, pues es una figura de tercera dimensión. Entonces es la unión de una base a otra. Entonces, está unida tanto verticalmente como horizontalmente. Recuerden que se ve como que es como un cubo. Entonces, la base inferior topa con la base superior. Y topa de manera diagonal. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para determinar esa diagonal? Ahí les dan una especie de dato.
¿Qué se les ocurre? ¿Qué ideas les surgen a ustedes? A ver, quería escucharlos. No hay ningún problema que la idea no vaya de acuerdo al procedimiento. Lo que quiero es de que saber, o sea, qué posibles soluciones, pues, hasta este momento abordarían en su caso. A ver, Miguel, ¿me ayuda? ¿Qué ideas se le ocurren a usted? ¿Para encender el micrófono? Somos jóvenes que no es que lo esté molestando, sino que en base a eso, pues aclaramos ciertas dudas, pues. Tal vez para unos van a ser ideas, no sé, sin sentido, pero tal vez es mejor de que se cometa el error ahorita que se cometa en el examen. Ese es el objetivo de preguntar. Crazy. Mande. ¿Qué ideas se le ocurren para resolver, para determinar la diagonal de ese cubo? No sé. ¿Alguna idea? Aunque sea descabellada, como dicen comúnmente. Profe. ¿Sí, digan? La diagonal viene siendo como la hipotenusa, digo yo. Entonces, solo tendría que hacer, digamos que ese es x a la 2 y raíz de 6 a la 2 más 6 a la 2. Así. Bueno, la idea está bien. Solo lo que pasa... Vamos a ver, permítanme. Un momento. Lo que pasa es lo siguiente, ¿ve? ¿Qué sucede? Que acá, este 6, este que ve acá, esta distancia no es la misma que esta de acá, cámara. ¿Logra ver? Entonces, primeramente tiene que calcular esta diagonal. Y sí, perfectamente, como dijo usted, si lo hace así, determinaría esto. O sea, si yo me ubico en la base. Ah, digamos que yo lo estoy viendo como un plano. Es decir, yo estoy desde arriba. Aquí estamos nosotros. Aquí está la base. Digamos que yo le quité esta parte de acá. Entonces, yo conozco que esto vale 6 metros. Y esto vale 6 metros. Yo sé que de aquí parte mi triángulo. Y viene acá. Acá es la altura. Solo que esto, pues, no lo puedo dejar mejor, lamentablemente. Entonces, primero tengo que determinar esta base, esto de acá. Entonces, si quieren, llamémosle Y. ¿Cuánto sería Y? Como dijo usted, raíz cuadrada de C al cuadrado más C al cuadrado. ¿Eso es igual a cuánto? Raíz de 72. Entonces, ya determiné esto, ¿eh? Ahora sí puedo aplicar lo que usted dice, Pitágoras, nuevamente. ¿Esto lo conozco? Sí, es la altura, 6 metros. ¿Y esto de acá lo conozco? También. ¿Cuánto es? Raíz de 72 metros. ¿Se entiende? Entonces, apliquen Pitágoras y con eso determinan la diagonal, que sería la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 72 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y con eso determinan la diagonal. Entonces, hay que aplicar dos veces Pitágoras. Y tener en cuenta de que esto... Bueno, miren. Es el mejor con color. Que esto de acá, hay que tomar en cuenta que este lado con este de acá no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la diagonal es más grande que cualquier otro cateto. ¿Pero en dónde es la diagonal? En esta tapa, ¿eh? En la base, ¿eh? Todo esto de acá. Estoy hablando de la base. Entonces, ¿por qué tengo que determinar esto? Porque esto se extiende de este punto a este de acá, ¿eh? A esta esquina. Entonces mi base no sería esto, sino que sería esto de acá, ¿eh? ¿Ven el triángulo que se forma? Voy a borrar.
hacer nuevamente. El triángulo que a mí se, que se me forma es este de acá. Este con este, la altura sí es la misma, y esto de acá, ¿ve? Entonces, acá se forman los 90 grados, ¿ve? ¿Se logra ver bien? Entonces, ¿cuánto sería eso? La diagonal, si quieren llamémosle X, será acá, la diagonal, va a ser igual a la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada de 72, 2 elevado al cuadrado, más 6 elevado al cuadrado. Pues este, con este se anulan. Entonces queda X igual a 72 más 6 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería 72 más 36? ¿Cuánto sería? ¿10.39? Sí, eso da. Entonces, ese sería mi resultado. Okay. ¿Se entiende por qué nosotros no tomamos este lado, sino que tomamos este? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿O no se entiende? Para volver a explicar. Alexa, Valerie, Jennifer, Alexandra. ¿Se entiende, sí o no? ¿Me gustaría escucharlas? Yo más o menos, profe. ¿A qué exactamente? Si me podría ayudar. Okay, si quieren voy a borrar acá y voy a hacer el desarrollo nuevamente. Igual a mi profe se me dificulta. Okay. Entiendo mucho. Primeramente tenemos que determinar esto, miren. La diagonal en la base. Entonces, sé que esto vale 6 metros, sé que esto vale 6 metros. Entonces, si yo la determino, a esto yo le dije que le valía Y, que era la diagonal. Entonces era 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. La raíz es inexacta, entonces queda raíz de 72, si lo he expresado yo. Ya, yo determiné esto, acá ve, esto. Esto de acá es Y, es decir, raíz de 72. Mi diagonal tiene relación con esto, que vendría siendo la base, con esta altura, que es la misma de acá a acá, y aquí es lo que yo tengo que encontrar, ¿ve? Entonces, lo que yo tengo que encontrar es esto que estoy subrayando en verde. ¿Conozco la altura? Sí, va, 6 metros. ¿Conozco dicha diagonal? Sí, que Y igual a raíz de 72. ¿Qué vuelvo a hacer? Aquí forma un ángulo recto, vuelvo a aplicar Pitágoras. ¿Dónde apliqué Pitágoras? Aquí, ¿ve? ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de por qué primero sacamos. ¿Por qué yo no puedo determinar de que esto es 6 metros es igual a lo otro? Porque habíamos dicho que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande que los otros dos catetos. Entonces, la hipotenusa va a ser más grande que cualquiera de los otros dos catetos. Eso siempre se va a cumplir. Si no se cumple, pues no es un triángulo rectángulo. Y eso, pues es lo que van a verificar ustedes en la tarea. En esto, lo que habíamos hecho acá. Entonces, para esta parte de acá, miren, esto de acá. Ustedes tienen esto, esto y esto. ¿Qué van a hacer? Ok, van a decir los dos lados más pequeños elevados al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado más 35 al cuadrado, va a ser igual a 37 al cuadrado. Y van a verificar si se cumple eso o no. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que siempre el lado más grande es la hipotenusa. Y estamos hablando de teorema de Pitágoras. ¿Se entiende? Y lo mismo van a considerar acá. Entonces, y acá pues solo van a verificar eso. Si son iguales, si es un triángulo rectángulo. Si no son iguales, la suma de los catetos al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, pues no es un triángulo rectángulo. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Al 100 o no? ¿Qué me dicen? Chicos, chicas. Ok, Miguel Ramos, ¿alguna duda o consulta? ¿Me gustaría escucharlo? Ay, no, mi hermano. Ok, Jafet García.
No, profe, más o menos lo voy a entender. Gracie Torres. No, profe. Gabriela. No, profe. Fabiola. No. Kaylin Núñez. ¿Alguna duda o consulta? No. ¿Cuándo? No. No. Berenice. No, bro. Alex. No. Alejandro. No, bro. Ángel Sosa. Ángel Sosa, ¿se encuentra? ¿Alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento? No. Alexandra Rosales. No, profe. Alexa Velázquez. No, profe. Valerie Elvir. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. Jennifer Lucero. No, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que sería en la página. Sería. Ya les digo. 174. Que vamos a ver polígonos. ¿Por qué estábamos sacando Pitágoras? Porque resulta que vamos a calcular área de los polígonos. Y en los polígonos, pues, para encontrar el apotema, lo vamos a hacer a través de Pitágoras. Entonces, por eso era necesario bonos. Entonces, miren, la página 174 dice, identifique la figura plana que se asemeja a cada fotografía. Luego complete la tabla según sus características. Figura 1. Dice nombre. ¿Qué es? ¿Qué figura es la figura 1? ¿Un triángulo, un cuadrado, un rectángulo? Un rectángulo. Rectángulo. Entonces, ¿qué le vamos a poner ahí? Rectángulo. De ahí me dice, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? ¿Cuántos lados? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Cuántos vértices? Cuatro también. Cuatro, ah, muy bien. La figura 2, jóvenes. ¿Qué es? ¿Qué figura geométrica? ¿Qué será? Miren. Es un rectángulo. ¿Un qué? Un rectángulo. Mire, segura. Pentágono. Un pentágono. Ah, correcto, pentágono. Entonces, un pentágono. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cinco, y cinco vértices. Ahora, la tercera, ¿qué será? Estamos hablando de figuras planas, no dimensiones, no en 3D, ¿va? Entonces, si fuera en 3D, triángulo. Sería una pirámide. Triángulo. Pero en este caso, pues, es un triángulo. ¿Cuántos lados tiene? Tres. Vértices. Tres también. Tres. Correcto. Entonces, mirme, para nosotros que nos vamos a una figura plana, pues tiene un lado, bueno, tiene lados, que son estos de acá. Esto, 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 estos son lados. Tiene diagonales, que sería la bueno, allá en octavo se ve diagonales desde un mismo vértice. Acá pues es diferente. Porque nosotros miramos, vamos a ver diagonales, o sea, las diagonales desde todos los vértices. Entonces vamos a aplicar una fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Mírenme. También tiene un radio. ¿Qué radio? Es desde el centro de la figura hacia cualquiera de los vértices.
esto de acá. Miren, esto sería mi radio. Es decir, si yo desde mi centro recorro hasta acá cualquiera de los vértices, la distancia va a ser la misma. ¿Qué más tiene? Tiene un apotema, que el apotema es lo que nosotros vamos a determinar para calcular el área de polígonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí miren, esto es el apotema. ¿Qué se nos va a formar? Ok, va a suceder lo siguiente. Si yo uno de acá a acá y me centro solo en este triangulito, resulta que eso es un triángulo equilátero. ¿Qué estoy queriendo decir? Que sus tres lados miden lo mismo. Entonces, el apotema yo lo voy a abordar como determinar esta altura. Entonces, ¿qué va a suceder? Todo este lado de acá, si vale 10, este segmento, si vale 10, todo esto, de acá a acá, la mitad va a valer 5, ¿va? Esto va a valer 10, esto va a valer 10. Entonces, ¿qué me voy a centrar? En aplicar Pitágoras y determinar el apotema. Entonces, por eso les digo yo de que lo que hemos venido viendo, pues no queda así como quien dice, ya en el olvido. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y de esa manera vamos a determinar el apotema y después solo lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces ya vimos vértice, radio, también existe un ángulo central, que es este, que se forma acá. Este de acá sería nuestro ángulo central. Tenemos un ángulo exterior, que es el que forma acá, entre esto, sería este de acá. Este sería nuestro ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿De qué manera me van a decir ustedes? Bueno, si ustedes lo voy a dejar acá. Digamos, tenemos nuestra figura. Bueno, no salió tan agradable. Entonces, permítanme. Ok, asuman que eso es un polígono. Nuestro triángulo, nuestro ángulo exterior se forma acá, en esta medida. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? 180 menos este ángulo de acá. Es decir, este de acá. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos esto, esta línea con esta, ¿cuánto se forma? 180 grados, ¿va? Entonces lo vamos a calcular como ángulos suplementarios. Es decir, la suma de este más este, llamémosle X, y a este llamémosle Y, X más Y va a ser igual a 180. Yo lo que ando buscando es el exterior. Entonces el exterior va a ser igual a Y, 180 grados menos X. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso estaríamos viendo en la próxima clase. Y como les digo, Pitágoras pues la vamos a seguir aplicando. Entonces en ese sentido, pues no hay que descuidarse. A ver, acá miren, dice, escribe el nombre de los elementos resaltados en cada polígono. ¿Qué será este de acá? ¿Ángulo interno o diagonal o ángulo externo? ¿Qué será este de acá? ¿Qué me dicen ustedes? Ángulo interior. Ángulo interior. Ángulo interior, muy bien. O interno. Interior. ¿Y esto? ¿Qué será? Diagonal. 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 Diagonal, muy bien. ¿Y la tercera opción qué será? Ángulo externo. Ángulo externo, ¿va? ¿Por qué? Porque no está dentro de la figura geométrica. O sea, no está acá, ¿ve? Ni acá, ni acá. Entonces es ángulo externo. ¿Y el último qué será? Apotema. 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 Apotema, muy bien. Entonces copien eso. De ahí, pues en la parte 2 dice, complete la tabla, dice, clasificación según su forma. Pero bueno, copien eso y de ahí hacemos lo otro.
Entonces, en la parte 2, pues lo vamos a clasificar en cóncavos o convexos. Entonces, en la página 174 dice, según su forma, los polígonos son convexos y todos sus ángulos interiores miden menos de 180. O cóncavos si al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180. Entonces, la primera figura, ¿será cóncavo o será convexo? Estoy acá. ¿Qué dicen? ¿Convexo o cóncavo? Convexo. Clasificación según la longitud de sus lados. ¿Cómo será? ¿Figura regular o irregular? Irregular significa que, no, que todos sus lados son distintos. Regular, que todos los lados miden lo mismo. Entonces, ¿cómo ven? Irregular. Irregular, muy bien. Según la cantidad de lados, ¿qué figura sería? ¿Triángulo, cuadrilátero, pentágono, octágono? ¿Cuántos lados tiene? Un cuadrilátero. Cuadrilátero, muy bien. Ahora, el otro, ¿será cóncavo o será convexo? Este de acá. ¿Qué significan esas dos palabras, profe? Convexo es que todos los ángulos interiores miden menos de 180 y cóncavo, que al menos uno mide más de 180. Entonces eso lo hace la distinción. Eso sería. Ahora, ¿cómo será la figura? ¿Todos los lados serán iguales o serán distintos? ¿Regular o irregular? ¿Qué me dicen? Irregular. Irregular, muy bien. Ahora, ¿cuánto, qué será? ¿Pentágono, hexágono, octágono? ¿Qué será? Pentágono. Hexágono. Hexágono, porque tiene 6 lados. Y el último, ¿creen que hay alguno que mida más de 180 acá, estos ángulos? No. Entonces es convexo. ¿Y qué figura es? ¿Irregular o regular? ¿Cómo se ven que son los lados? ¿Iguales o distintos? Iguales. Entonces es regular. Regular, regular. ¿Qué figura se forma? ¿Cuántos lados hay ahí? Hectágono. Correcto, tiene 7. Hectágono. Entonces, eso sería la completación de la tabla. ¿Qué más? Bueno, como ya no fue el tiempo, pues solo recordar de que hay tarea y sería pues toda esta página de acá. Y lo único que van a hacer es verificar, pues, bueno, dice, determine si las siguientes figuras son triángulos rectángulos. Entonces van a verificar si la suma de este más este, cada uno al cuadrado, es igual a este al cuadrado. Si lo es, pues sí es triángulo rectángulo. Si no lo es, pues no es triángulo rectángulo. Y lo mismo con los otros tres. Sí, dígame. Se suma, digamos, se suma ese 4 al cuadrado y ese 6 al cuadrado. Tienen que dar a 10. Igual a 10 al cuadrado. Si era así, ¿ven? 4 al cuadrado más 6 al cuadrado tiene que ser igual a 10 al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Más 36 al cuadrado, más 36, ¿será igual a 100 todo eso? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No. Entonces no sería triángulo, rectángulo. Este no sería. Y van a completar los otros. Y acá, pues como le dije, siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande. Y si no es, solo ponemos no. Y dejan el desarrollo. Porque para eso es el espacio. Entonces, solo eso.